Me siento con el placer de declararles aptos para la sociedad. Han llegado a una etapa en la que deben comportarse, seguir con su camino y volar hacia su gran futuro. Ahora que aún son jóvenes y moldeables, empezaremos con el trabajo. Número 1. Deberás bajar y subir más veces. Y luego volver a bajar. Y luego volver a subir. Hasta que quede perfecta. Tus pechos no deben ser muy pequeños, porque no son atractivos. Pero tampoco pueden ser demasiado grandes, porque son vulgares. Número 2. Deberás tener un cuerpo de apariencia varonil. Ni muy gordo, ni muy flaco. Ah, pero eso sí, lo suficientemente alto para mostrar hombría ante cualquier situación. Número 3. Deberás recordar que entre más calladita, más bonita, tu opinión será casi irrelevante. Pero estará bien porque es aceptable. Número 4. Recuerda que el tamaño sí importa. Número 5. No usarás mucho maquillaje, pero tampoco estarás sin arreglar. Recuerda lucir siempre femenina y usar faldas y vestidos en su mayoría, pero no muy cortos, porque no puedes provocar a nadie. Número 6. Nunca debes llorar. No importa si sientes dolor o tristeza, recuerda que los hombres no lloran porque no son débiles. Número 7. Debes estar dispuesta siempre para los demás. Eso implica que aprendas las labores del hogar como una obligación y te pondrás al último de todos. Ah, y se me olvidó decirte, no olvides cerrar las piernas al sentarte. Número 8. Por ningún motivo debes tener gustos por la moda, la danza o el maquillaje. Esas son profesiones para mujeres o tontos. Ah, y número 9. Recuerda que no debes usar un trapeador, una escoba o un trapo para limpiar. Te advierto que tu par de huevos pueden caerse si lo haces. Se nos permite disfrutar, incluso cuando no queramos. Y a veces, cuando digas no, los hombres lo entenderán como un tal vez. Puede que no sea lo correcto, pero es lo aceptable. La autonomía corporal no existe para las mujeres. Todo lo mencionado anteriormente, deberás recordarlo por el resto de tu vida. Ahora sí, ya conoces las reglas del juego. Recuérdalas, apréndelas y síguelas al pie de la letra. ¡Que tengas suerte! Les voy a contar un poquito de la participación que tuve junto con la maestra Ana Castillo, quien presenta este proyecto de montaje para el egreso de nuestra novena generación. Y a partir de que se presenta el proyecto, pues la idea es llevar en conjunto este proceso con la finalidad de generar una dinámica en la que podamos encontrar un proceso abierto para los estudiantes, un proceso amable y sobre todo buscar que a partir del laboratorio de creación de la dramaturgia en primer lugar y posteriormente el proceso de montaje, cuidemos siempre que estos nuevos procesos teatrales sean mucho más seguros para todas y todos. Algo que hemos ido descubriendo en esta dinámica que llevamos durante todo un año es que principalmente tenemos que encontrar que nuestros estudiantes puedan generar estos espacios seguros para
que sus procesos creativos sean mucho más ligeros, mucho más libres, y que ya los resultados de un montaje sean mucho más orgánicos a nivel emotivo, a nivel sensitivo, a nivel personal, a nivel humano. Es un proceso que en la carrera hemos ido afinando conforme han pasado los años. Siempre ya tratamos de trabajar durante todo un año este proceso de egreso, con la finalidad de tener resultados con mucha mayor calidad, no solamente creativa, sino también que estos procesos sean mucho más disfrutables para los estudiantes y también para los docentes. En el proceso de cartografías participamos la maestra Ana Castillo y yo como directoras, la maestra Ruth Muñoz como parte del proceso creativo corporal, y la maestra Alexa Torres, quien es la encargada de llevar todo el proceso que tiene que ver con la producción. Regularmente nuestros estudiantes generan sus propias producciones, por lo que es importante que quien esté a cargo de este proceso de la producción pues tenga muy claro que la autogestión para los estudiantes es fundamental. Bueno, quiero contarles un poquito de la propuesta de dirección artística que llevamos para este montaje. Pues ya sabrán, hemos trabajado con el grupo desde el séptimo semestre y hemos compartido durante todo este año distintas etapas para llegar hasta la culminación de la puesta en escena. Para nosotros era importante tener un proyecto que involucrara a estudiantes en todas las áreas creativas, en todos los procesos, plantear desde el aula un proceso que implicara la investigación, la documentación, los procesos de creación en todas las áreas de la producción escénica, y por otro lado, pues reconociendo las potencias, las fortalezas que el grupo de por sí ya tiene, y una de ellas que para mí fue muy significativa desde el inicio del proyecto era su dramaturgia, su capacidad de escribir, de ahondar, de preguntar en torno a temas muy particulares, muy concretos que tenían que ver con su identidad, con su contexto, con las circunstancias presentes que estaban viviendo. Evidentemente la pandemia también está atravesada en este proceso creativo y pues comenzamos con esa provocación, digamos, vamos a hacer nuestra propia dramaturgia, vamos a escribir desde el lugar más personal y propio, y que ellas y ellos estuvieran tomando decisiones también en términos creativos hasta cierto punto en cada uno de los equipos que ustedes van a ver a lo largo de esta entrevista. Bueno, el montaje de cartografías, como ustedes verán, tiene diferentes etapas. Una que tiene que ver con el futuro, donde abordamos digamos la dimensión de lo social y lo político, y en ese espacio hay un ejercicio importante de documentación, digamos, hablar del contexto histórico, social, concreto de cada una de nosotras, de nosotros, y un ejercicio también de un posicionamiento ético y político también, ¿no? ¿Qué preguntas, qué compromisos asumimos ante estas problemáticas que nos rodean? Hay un segundo momento que tiene que ver con el cuerpo, en el sentido de un elemento que forma parte también de nuestra identidad, cómo nos relacionamos, cómo reconocemos sus diferencias, su diversidad, cómo nos relacionamos también con ciertos prejuicios o estereotipos, cómo nos desmarcamos de ellos. Y me parece también un ejercicio importante de reconocer también como estas múltiples identidades que también conforman a este grupo. Así que ha sido un espacio también, digamos, de investigación y de exploración desde nuestra propia corporalidad. Y hay un tercer momento que tiene que ver con los orígenes, y ha sido también un espacio muy interesante en el laboratorio porque implica también reconocer como nuestros afectos, las personas que nos rodean y que de alguna manera inciden en las personas que somos ahora. Ha sido muy interesante todo el archivo que como actores y actrices han generado, no solo en este momento, sino en general en la puesta en escena, donde vemos el archivo fotográfico, las cartas, los objetos personales, los objetos de otras personas que generosamente también se suman
a toda esta propuesta. Así que, bueno, y también por supuesto el elemento musical y sonoro, que también es importante, que también se construyó a lo largo de los laboratorios, producto de ciertos ejercicios, de pensar también, digamos, cuál es la sonoridad de todo este viaje que es Cartografías. A los demás. Cada quien es como debe ser. ¡Salud! Yo soy Javier. Y ahora vengo acompañado con este tipo que les viene a contar algo muy importante a todos ustedes. Y nos vienen acompañando unos cuantos amigos aquí sentados. Por alguna razón. ¡Perfecto! Ahora, presten atención y escuchen lo que este muchachón tiene que decirle a todos ustedes. Y luego, se aprovechaban al ver mi reacción abrupta que terminaba siendo su disfrute. Claro que no me puedo disculpar a que no me gustaran las mismas cosas que a los demás. Era solo un juego, no significaba que tenía que marcar tu vida para siempre. Pero al parecer, para ellos. Hasta el día de hoy, sigo siéndole fiel al niño que llevo dentro. Soy ese niño que hace dibujos, hace personajes y crea voces para ellos también. Sin embargo, aún sigo buscando cómo reaccionar ante las circunstancias. Soy una persona sensible que siente enojo, tristeza, felicidad. Y he aprendido que ser hombre y sentir no me hace menos hombre. Que me puedo expresar en lo que me gusta. Y eso es lo que hago. Hago personajes para decir quién soy.
noches, hablo ustedes. Hola. Salúdenme, me voy a sentir. Hola. Les voy a hacer mi exposición de geografía. ¿Me dejan? ¡Sí! 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 ¡Emoción! ¡Ponte, Génesis! ¡Ponte, córrele! ¡Córrele! ¿Hola? ¿Hola? Mi nombre es Fénix. Soy número de lista 17. Soy del cuarto B. Y el día de hoy les voy a exponer sobre mi cuerpo. Mi cuerpo. Bueno, desde niña yo siempre me distinguí por ser una persona muy extrovertida, la que hacía lo que los demás consideraban poco convencional o simplemente no se atrevían a hacer. La niña que, a pesar de ser juzgada, hacía lo que le gustaba. La niña que hacía vueltas en las fotos cuando los demás simplemente sonreían. ¡Ay! Me veía como dueña de mi propio cuerpo, como el presidente liderando su propio país bajo sus propias reglas. A ver, tú, el del cubrebocas, ¿te sabes mis reglas? ¿No? ¿No? Dice no. ¿No? ¿No? A ver, la una... ¡Vas! Todos pueden ser lo que quieran ser. ¡Eso! ¡La dos! ¡No! ¡Nadie va! ¡Baja! ¡Es que hay chupita para afuera! ¡Para afuera! Ya saben dónde está la puerta. ¡La tres! ¡La tres! ¡Vas y esa! ¡Por distraído! ¡La tres! ¡Punto menos uno dices! ¡Lo voy a hacer una mano, ¡eso! Al igual que yo tengo mi propio lenguaje, que es... ¡Fuerza! ¡Ay! Y mis propias políticas, que son... únicas e irrepetibles. Exacto. Eso que te hace único es tu arma secreta. Mi país es un territorio... chiquito, 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 chiquito. En medio de un mundo grande, 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 grande. Cuadrado e intolerante. Con esos continentes enormes, 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 enormes. Llenos de tristeza y dolor. Y esos países grandes, 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 iniciando guerras sin provocación, con el único propósito de imponer sus reglas, todas estrictas y llenas de escrúpulos, contra mi pequeñito país, que a pesar de ser chiquito, era libre y feliz. Ese era yo, a la niña que no le daba miedo ser feliz, y que sin darse cuenta, gozaba de su diversión. Muchas gracias. Nuestra obra es un teatro documental básicamente basado en hechos biográficos de los mismos integrantes del colectivo. El teatro documental nació o fue también creado un poco desde Augusto Boal, que también lo utilizamos como referente tanto en los textos como al momento de montar. Y hablamos del biodrama, que este nació cuando Vivi Tellas hizo algunas de sus obras. Nosotros hablamos sobre nuestras propias experiencias a lo largo de nuestra vida. Utilizamos objetos reales que son importantes para nosotros. Y esta obra consta de, al menos en origen, consta de recordar, traer a esas personas que ya no están con nosotros a base de objetos. Por ejemplo, manejamos fotografías que son muy importantes en esta obra. Esta fotografía es mi familia y yo lo veo como que este momento está congelado en esta fotografía, y al verla recuerdo aquella sensación de mi graduación. Usamos objetos como la taza de café, que es de mi abuelo, original, la cual me recuerda también a cuando él estaba aquí con nosotros, que ahorita ya está viéndonos desde el cielo. Estos mismos objetos nos ayudan mucho a nosotros también a entrar a la ficción. Nuestra obra está conformada por 18 personas y son 6 personajes que se encuentran en un viaje de introspección, en búsqueda de quiénes somos, qué es lo que deseamos en la vida, en el futuro, y aceptarnos a nosotros mismos, o sea, vernos a nosotros mismos y confrontarnos
y asimismo hacia la sociedad. Yo creo que esta obra nos va a dejar un poco más sobre la reflexión, también vamos a reírnos, vamos a llorar juntos, y es una obra que vale totalmente la pena estar viendo. Bueno, pues este montaje es un montaje de egreso de la carrera de la Licenciatura de Artes Escénicas Actuación, y nuestro proceso inicia prácticamente desde séptimo semestre, que es cuando iniciamos a ver el tema, y si es algo escrito, una dramaturgia escrita, pues empezamos a tratarla. Y fue lo que pasó con nosotros, éramos 18 personas escribiendo un solo texto para poderle dar vida a Cartografías del Origen. Estos textos están tratados, editados y modificados por nuestra directora Ana Castillo, y fue la que nos ayudó a llevar el texto de la mejor manera. Es decir, que nuestro texto son cosas que nosotros decimos, y no solamente en nuestra parte, en cada palabra hay algo de cada personaje de los 18 que resignifica en nosotros, y que nosotros al momento de decirle al público estamos dándole valor y energía a esas palabras. Y también para la creación de este montaje nos sirvió mucho la materia de dramaturgia que llevamos en quinto semestre, junto con nuestra directora Ana, que en ese momento era nuestra maestra, para poder desarrollar textos que tuvieran temas sobre nuestro interés personal. Y ahí fue donde la maestra empezó a ver la forma en que nosotros podíamos crear textos a partir de nuestra vida, y fue que también se decidió hacer este teatro documental. Uno de nuestros referentes importantes es Conchi León, sobre la biografía y la autobiografía, donde nuestras historias toman un peso muy relevante y se combinan con la ficción. No todo quiere decir que no sea real o sí, pero es una forma en que las cosas cotidianas se vuelven parte de la teatralidad. También parte de esto, a lo mejor se preguntarán, ¿por qué nuestro montaje no se hace en un teatro común, como el Teatro Morelos o el Aguascalientes? Y es porque está algo llamado la escena expandida, que es una manera en que el teatro va al público. Tenemos la idea, creemos en la idea más bien, en que el público es parte también del teatro y debe ser un círculo. O sea, no es como que alguien sea mejor que alguien o mayor peso, sino que somos parte y somos iguales. Entonces, la escena expandida busca que el teatro vaya hacia las personas y a partir también de las personas se cree. Por eso también elegimos un lugar en donde también el público puede encontrarse con su propio origen y en su propio hogar. Y una de las temáticas más importantes para el desarrollo de la obra fue el contexto que tenemos en el país, en México, tanto el contexto político como el contexto social, para ayudarnos a dirigir el mensaje o el discurso que queríamos dar alrededor de toda la obra. Esto lo hice a partir de una reflexión personal sobre los grupos sociales que se encuentran en México actualmente, donde muchas veces se divide entre hombres y mujeres, entre orientaciones sexuales y entre más cosas que hacen que nosotros suframos o de alguna falta de derechos o se nos discrimine de alguna manera, dándonos una motivación para hablar y dar nuestra, de alguna manera, una protesta, que es una de las vertientes de los objetivos del teatro documental. Al igual que por otra mirada, en donde se hace aquí en El Origen, que se hace más como un mensaje a partir de la infancia, de las ausencias que tuvimos en nuestra infancia y de lo que por la misma cultura o por la misma sociedad nos hizo falta. Saludos. Yo soy Javier, y aquí vengo acompañado con este tipo que les viene a contar algo muy importante. Escúchenlo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Omar Mercado e interpreto en esta obra al personaje de Génesis. Ahora quiero contarles algo respecto a lo que nuestro grupo específicamente de origen es lo que estuvo realizando durante el proceso. Y es que hemos tomado algunos temas importantes. Por ejemplo, hemos estado platicando sobre la ausencia, o sea, cuando perdemos a algunos seres queridos que ya fallecieron y los extrañamos. También nos apoyamos en la añoranza, en la nostalgia de extrañar a alguien. Y queremos transmitirlo por medio de algunos objetos personales que tenemos aquí. Por ejemplo, aquí tenemos estos títeres, que están bien bonitos.
y nos ayudan pues a transmitir lo que queremos decirle al público y que ellos se sientan pues dentro de nuestra situación de la que estamos pasando. Así es. Y claro, yo aparezco ahí deslumbrando como siempre. No es cierto. Lo que pasa es que aquí los compañeros de toda esta generación han entregado todo su esfuerzo y cariño para realizar esta obra y salir adelante saliendo victoriosos de la licenciatura Artes Escénicas Actuación. Mire hacia adentro, no tuve más ganas de huir, ese refugio que esperaba descubrir, estaba oculto aquí. Y así todos y cada uno de nosotros que somos parte del origen, recordamos a personas, situaciones, momentos que son parte de nuestro origen, que llegan y marcaron nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestra mente. Y con estos objetos recordamos aquellas cosas que nos dan a la imaginación ese pie para sentir de nuevo. Cartografías del origen es una obra que es un paso en el tiempo que viene desde futuro hasta origen, llegando precisamente a origen para ver de qué estamos hechos y por qué somos de tal manera.